El día de hoy les hablaré de un dispositivo con el que puedes aceptar pagos con tarjetas de crédito, débito e incluso vales. Yo creo que es la mejor opción para poder ganarle a la competencia. Bien, para realizar este video tuve que pedir otro dispositivo para que vean cómo viene el paquete y logren ver ustedes todo lo que incluye al comprar este dispositivo. Bueno, amigos, como pueden ver, miren, aquí tengo el paquete. Se los voy a abrir en este momento para que ustedes logren ver lo que tiene. Bien, amigos, pues aquí tenemos el paquete. Vamos a empezar a sacar lo que tiene. Miren, como pueden ver, trae publicidad, más publicidad para que pegues en tu negocio, más publicidad, puedes aceptar a meses sin intereses, más publicidad, más publicidad. Aquí está el dispositivo, como pueden ver, es este. Y trae una correa para que lo puedas andar trayendo, ya que es muy pequeño. Vamos a abrirlo. Trae un instructivo. Aquí está el dispositivo. Es este, muy pequeño. Ok, vamos a ver qué más viene aquí adentro. Oh, trae una estampita también para que la pegues. Gana más vendiendo Bitpocket. Hay que recomendar, como todo, para que puedas ganar. Y trae un cable USB, micro USB, para que puedas cargar tu dispositivo. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver, vamos a enseñarles cómo utilizarlo para que no tengan ninguna duda. Bien, amigos, pues vamos a proceder a la demostración de cómo funciona el dispositivo Bitpocket que tenemos acá. Vamos a encenderlo con el botón que tiene en este costado. Y se va a encender la luz azul que tiene de este lado. Siguiente, vamos a encender nuestro Bluetooth para que nuestro celular pueda reconocer el dispositivo. Nos metemos a la aplicación Bitpocket. Aquí nos pide que para continuar tenemos que activar la ubicación del dispositivo. Aceptamos. Y le damos aquí en lector. Bueno, procedemos a ir a donde dice estando está el icono de Bluetooth y seleccionamos el lector que vamos a vincular. En este momento me marca que ya está vinculado. Bien, vamos a proceder a realizar un cobro de 10 pesos. Solo es una prueba. Y vamos a estrenar nuestra nueva tarjeta de Mercado Pago que también me acaba de llegar. Vamos a ver cómo funciona el lector. Ahora procedemos a darle en el botón de cobrar. Me dice que está estableciendo conexión. Me dice que ingrese la tarjeta. La ingresamos en estos momentos por medio de lector chip me tarde. Cobrar. Estableciendo conexión. Ingresamos la tarjeta. Me dice que hay que capturar el PIN. Listo, retiro la tarjeta para continuar. Aceptar.
Aquí me dice que lo podemos enviar por vía email. Podemos enviar por vía email el ticket o vía SMS. En este caso, como es mi misma tarjeta, pues no vamos a enviar nada. Simplemente aquí, si el cliente te pide que quiere su ticket, se lo puedes imprimir en el momento. O igual, de igual manera, si le quieres enviar vía correo electrónico o vía SMS, pues se lo mandamos. En este caso voy a terminar la transacción. Okay. Y listo. Como podemos ver, es tan fácil y sencillo cobrar con una tarjeta de débito o crédito. Vamos a sacar nuestra tarjeta. Apagamos el lector. Aquí en la aplicación nos aparece ya lo de en las transacciones. Nuestra compra del día de hoy aquí se encuentra. Ok, 10 pesos. Bien amigos, pues yo la verdad les recomiendo este método de cobro, ya que podemos aceptar tarjetas de débito, crédito y tarjetas de vales. Ya yo creo que es una ventaja para tu negocio porque pues por lo regular la competencia no lo tiene. No dejes que te gane otro negocio la clientela. Y pues eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete por favor. Me ayudarías bastante para poder subir otro video. Hasta la próxima.